Hola amigos de autosdeprimera.com, hoy venimos acá hasta el Autódromo de Interlagos en Sao Paulo, Brasil, y tenemos el privilegio de venir a probar el nuevo Jaguar F-Type, el nuevo deportivo con el motor 2 litros de 300 caballos que se convierte en el modelo de entrada de la marca inglesa. Así que los invito a conocer en detalle en este video la prueba que hicimos en el autódromo y a conocer más detalles y los cambios, la renovación, la actualización que tiene para el año modelo 2019. Tuvimos el privilegio de venir al circuito de Interlagos en Brasil a conocer y conducir el nuevo Jaguar F-Type 2 litros. Lo primero que tenemos que decir es que es prácticamente el mismo modelo que ya conocíamos desde el año 2013, solo que el año modelo 2019 llega con algunos cambios estéticos y la gran novedad es el nuevo motor turbo de 2 litros que desarrolla 300 caballos de potencia. Este nuevo felino conserva el ADN de las poderosas variantes V6 y V8 que completan la gama y que ofrecen potentes motores supercargados de 3 litros y 380 caballos, o el de 5 litros que desarrolla 575 caballos, este último también en versión SBR. El nuevo F-Type 2.0 mantiene el concepto deportivo de toda la línea, siendo un coupé de 2 plazas con carrocería de aluminio, tracción trasera y un centro de gravedad extremadamente bajo, características que garantizaron diversión total tras el volante en la pista de Interlagos. El moderno motor Ingenium 2 litros de 4 cilindros construido en aluminio se convierte en el nuevo corazón de un vehículo que ahora es más asequible al público. Este motor desarrolla 300 caballos y 400 Nm de torque desde muy bajas revoluciones, tan solo a las 1500, acoplado a una caja automática Quick Shift de 8 velocidades, lo cual permite al vehículo alcanzar los 250 km por hora y hacer de 0 a 100 km por hora en tan solo 5.7 segundos. Un dato importante es que al ser un motor más pequeño no pierde ese ronquido característico del Jaguar F-Type. Un escape activo fue incorporado para dar una experiencia de conducción envolvente, así como sus hermanos más potentes, y lo pudimos comprobar en la pista. Definitivamente, manejar en el Autódromo de Interlagos fue un sueño hecho realidad. Y qué mejor que hacerlo a bordo de un deportivo como el F-Type. Gracias a la casa inglesa pudimos darnos ese gusto en el mismo lugar donde Juan Pablo Montoya se hizo famoso cuando empezaba la Fórmula 1 sobrepasando a Michael Schumacher en la S de Senna por allá en el 2001. Y donde posteriormente ganaría el Gran Premio de Brasil en 2004 y 2005. En este emblemático escenario nos dimos cuenta que la casa inglesa construyó un deportivo para la diversión, perfecto para la calle y para la pista, con un nuevo motor que ofrece una gran respuesta en aceleración gracias a su tracción trasera, que conserva ese sonido característico de los Jaguar más potentes y que se maneja muy suavemente. Un auto que por su diseño equilibrado se pega muy bien en las curvas, se deja llevar fácilmente y además, por su liviano peso y conducirlo en modo sport, la respuesta es mejor, ofreciendo mayor placer en la conducción. En conclusión, un deportivo que por su precio y prestaciones acercará a muchos a la marca. Para diferenciar al nuevo Jaguar F-Type 2019, la marca inglesa actualizó algunos detalles exteriores, implementó un nuevo parachoques, las entradas de aire cambian y los faros LED ahora tienen un nuevo diseño interior. También se rediseñaron las entradas y salidas de aire para proporcionar al conductor un sonido más placentero del motor. Lateralmente es prácticamente la misma silueta que ya conocíamos del F-Type y el cambio más destacado es el nuevo diseño de rines de 18 pulgadas, los cuales se pueden configurar bajo pedido en 12 opciones diferentes. Atrás no hay cambios mayores, el nuevo F-Type 2019 se diferencia por tener un nuevo diseño interior de stops con bordes negros oscurecidos. Adicionalmente presenta un alerón mejorado, el cual la marca asegura que ofrece un mejor downforce en las pistas o a altas velocidades. Otro detalle destacado es que la salida de escape en la versión 2 litros es rectangular y de apariencia muy deportiva con una sola boca,
pero al interior, ocultas, se pueden apreciar las dos salidas de escape. Interiormente también hay algunas mejoras y cambios. Ahora ofrece asientos más finos y ligeros, sistema de infoentretenimiento Touch Pro, nuevos apliques cromados y en aluminio, y un retrovisor central rediseñado sin marca. A ello se suma la posibilidad de integrar asistentes de manejo como el control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito y asistente de cambio de carril. La marca inglesa asegura que este vehículo es el Jaguar de 4 cilindros más poderoso construido a la fecha y se convierte en el deportivo de acceso a la gama F-Type, el cual se ofrecerá bajo pedido en Colombia en dos estilos de carrocería, coupé y convertible desde 310 millones de pesos aproximadamente. Vamos a hablar de una de las novedades más importantes del nuevo Jaguar F-Type, y es el motor de 2 litros, ¿no? Exactamente. Esta es nuestra unidad de 4 cilindros más potente hecha por Jaguar, 300 caballos. Es nuestro nuevo motor de la familia Ingenium, un motor de extrema tecnología. Okay. Algo muy importante me decías es que reduce el peso frente a los motores de 3 y de 5 litros de Jaguar. Exactamente. Este motor de 300 caballos en comparación con nuestros V6 es 52 kilos más ligero. Hablando del auto como un todo, estamos hablando de 69 kilos más ligero. En comparación con el V8 es 180 kilos más ligero. Okay. ¿Y Jaguar por qué decidió hacer un motor más pequeño para su deportivo F-Type? Principalmente para tener una opción a los iniciantes, a la persona que desea entrar a nuestra línea de superdeportivos. Ahora tenemos esta versión, que es una versión más amigable hasta para el uso en día a día, en la ciudad, no solo en la pista. Bueno amigos, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con el Jaguar F-Type de 300 caballos y 2 litros aquí desde el Autódromo de Interlagos en Sao Paulo, Brasil. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.